Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en el Top 10 de la taquilla mexicana. Así es, semana tras semana en este show evaluamos, analizamos, repasamos o simplemente mencionamos las 10 películas que estuvieron dentro de las preferencias del público en los cines de México. Pero como saben, me gusta comenzar primero con las películas que debutaron un fin de semana como este, o una fecha como esta, un 15 de abril, pero del lejano, lejano 2011. Estas fueron algunas de las movies que se estrenaron por aquellas fechas. Comenzamos con dos películas para niños, o películas familiares, como les gustan llamarlas, porque quieren que vayan a verlas toda la familia, no simplemente los niños. Muchos animalitos, tenemos Hop con este conejo y unos pollos. Nunca la he visto, y si la he visto no me acuerdo, pero pues bueno, ahí está Hop, se estrenaba por aquellas fechas, y también Winnie the Pooh, una movie que no sabía que existía hasta que no la investigué por este show, tengo que admitir, o si sabía que existía, realmente no me acuerdo. Así que pues bueno, ahí está Winnie the Pooh y Hop. Y para la tarifa un poco más adulta o más madura, tenemos la película Hall Pass con Owen Wilson y Jason Sudeikis, y ese fue el póster menos ofensivo de la película que encontré en línea para compartirles, así que esa es Hall Pass, que ahorita de momento olvido qué título le pusieron en español, pero pues ese fue uno de los estrenos de abril. Y claro, por supuesto, la cuarta parte de esta saga de terror, que fuera de la 1, me parece que todas las demás son un tanto divisorias. Muchas de ellas son evaluadas y amadas por mera nostalgia. Y aún así, dicho todo eso, creo que esta cuarta parte fue un buen reboot o una buena reimaginación, continuación, introduciendo nuevos personajes, extendiendo un poco la saga. Y obviamente lo mejor de todo es que siguió siendo del gran amo del horror, Wes Craven. Ahora sí, vamos a pasar a la razón por la que todos están aquí. El Top 10, las 10 películas que estuvieron este fin de semana en las primeras 10 posiciones de taquilla. El número 10, no voy a mentir, me sorprendió un poco ver el nombre de Disney en la tabla. Creo que en lo que va, no solo de este show, en lo que va de todo el año, de este 2021, no hemos visto nada distribuido por Disney. Y ahorita que vean el título, tampoco parecería el tipo de película de Disney. Seguramente están pensando en algún dibujito animado, ¿no? O en alguna cuestión de Pixar o ese rollo. Pero no, la película Nomadland, que realmente es una producción de Fox en Estados Unidos, es distribuida o fue distribuida a través de la plataforma Hulu, que en México no existe. Y muchos de los estrenos de Disney o de Fox, o de lo que alguna vez fue Fox, acá en México siguen saliendo en cines, como es el caso de Nomadland. Allá fue un lanzamiento directo a video. Como saben, es una de estas grandes nominadas también al Oscar, como mejor actriz y mejor película, probablemente en algunas otras categorías. Entonces, pues Disney sigue siendo la compañía o el ala que distribuye las películas tanto de Fox como las de Disney. Entonces, se me hace curioso ver esta película llamada Nomadland, distribuida por Disney. Es uno de los primeros estrenos que hubo este fin de semana, pero curiosamente no sería el tipo de película que pensaríamos que viene de Disney, pero pues es una de estas cosas que surgieron a raíz de esta compra, ¿no? Que hizo la gran compañía multimillonaria, la compañía de ratón, pues a este extinto Fox, incluso, que me parece que el nombre de Fox ya no va a seguir siendo usado, así que pues bueno. En noveno lugar sostiene su misma posición de la semana pasada, tenemos Promising Young Woman o Hermosa Venganza de Universal Pictures. En su segunda semana se mantuvo firme en su noveno lugar, descendiendo dos peldaños del número 6, cae hasta el número 8 de Cima Entertainment. Tenemos The Marksman o El Protector, esta película de Liam Neeson, pues bueno, en su quinta semana, tiene un mes y una semana, pues ya va cayendo hasta el octavo lugar. La que subió una posición, un poco inesperado, pero también lo entiendo, es otra de estas grandes películas nominadas, tiene grandes actuaciones, por lo que tengo entendido, no la he visto obviamente, es de esperarse que esté dentro de las preferencias del público un poquito. Se trata nada más y nada menos que The Father o El Padre. Está muy con Olivia Colman y Anthony Hopkins, está distribuida por Cima Entertainment, y en su tercera semana pues escala una posición, ¿no? Del número 8 al número 7, quiere decir que hay
un poco de interés por esta movie. En sexto lugar, la que fue una de las grandes sorpresas durante todo el mes pasado, si se acuerdan, Juega Conmigo, estuvo en tercer lugar por casi un mes, probablemente más, poquito menos, pues bueno, ya cayó hasta el sexto lugar, cae del quinto al sexto, esta película mexicana después de 6 semanas, pues ya cayó a la segunda mitad de la tabla. En quinto también tenemos la película mexicana Después de Ti, que había debutado en cuarto lugar la semana pasada, pues bueno, descendió una posición al número 5, y muchas de las películas descendieron una posición porque obviamente hubo un gran debut más adelante que ahorita vamos a mencionar. Así que pues Después de Ti, también de Videocine. Videocine tiene 2 películas espalda con espalda y también encima, ahorita que estoy viendo la tabla. En número 4, descendiendo una posición, tenemos Relic, la herencia maldita de Tulip Pictures. Pues bueno, en su segunda semana cayó del número 3 al número 4. Y otra película que cayó del número 2 al número 3 de Diamond Films, tenemos En Guerra con mi Abuelo o The War with Grandpa. Y en su tercera semana cae del número 2 al número 3. Y ahora sí, si se acuerdan en el show pasado, hice la pregunta o lancé la pregunta allá afuera: ¿en qué posición creían ustedes que iba a debutar Mortal Kombat? ¿En segundo lugar o creían que iba a tumbarles el trono a los titanes, a los reyes de la taquilla, Godzilla vs. Kong? Pues bueno, los que adivinaron o los que apostaron porque iba a debutar en segundo lugar, acertaron completamente. Mortal Kombat de Warner Bros. Pictures debuta en segundo lugar, lo cual significa que por cuarta semana consecutiva durante todo el mes pasado, Godzilla vs. Kong sigue siendo el rey, o siguen siendo los reyes, ¿no? Digamos que comparten, ¿no?, el trono de la taquilla nacional por cuarta semana consecutiva durante un mes, se mantiene en primer lugar. Y es curioso también, Warner Bros. Pictures tiene una película número 1 y una película número 2. Y si hacemos un rápido y breve análisis de los debuts más altos que ha habido este 2021, tenemos que Mortal Kombat debuta, sí, se encuentra en segundo lugar de todos los debuts, a pesar de que no debutó en primer lugar, debuta en segundo lugar con 14.9 millones de pesos. Sigue siendo una diferencia enorme con el increíble debut que tuvo Godzilla vs. Kong, que cuando hice el show que debutó Godzilla vs. Kong, mencionaba si significaba nuevos tiempos y ya empezábamos a ver cierta normalidad con la taquilla. Bueno, pues por lo visto Mortal Kombat no pudo tener este épico debut como tuvo Godzilla vs. Kong. Debajo vemos como otras películas que debutaron en primero y segundo lugar, o que fueron, o que han sido, por así decirlo, las películas más taquilleras o los estrenos, los debuts más taquilleros de este 2021. Tom and Jerry, que también estuvo muchas semanas en primer lugar y también es de Warner Bros. Pictures. Por lo visto Warner ha estado dominando también todo este 2021. Incluso si arrastramos Wonder Woman 1984 del año pasado, o de la cola del año pasado. Así que es interesante cómo Warner de algún modo ha sido como el rey de algún modo, ¿no?, de las taquillas internacionales. Tom and Jerry, que estuvo muchas semanas en primer lugar, debutó con 7.3. The Marksman, que debutó un mes después, estrenó con 8.6. Guerra con mi Abuelo, que salió a principios de abril, 10.3. Mortal Kombat, 14.9. que de algún modo es alto o es más alto que todas las previas, pero como menciono, Godzilla vs. Kong sigue siendo la película que debutó con estos números increíbles. Y será curioso saber cuál va a ser la película que va a debutar a la altura, si no es que más alto que Godzilla vs. Kong. Entonces, ¿será Black Widow? ¿Será Rápidos y Furiosos? Ahí sigue estando de algún modo el récord en lo que va de este año. Parecía de algún modo que la taquilla se veía un poco más saludable, y a pesar de que sí, Mortal Kombat debuta en segundo lugar y debuta con la taquilla más alta, o una de las taquillas más altas de lo que ha habido en este 2021, sigue siendo un número muy muy bajo considerado o comparándola con Godzilla vs. Kong, lo cual también significa de algún modo que Godzilla vs. Kong es una propiedad que resultó de mucho más interés o llamó mucho más la atención de las masas, cuando Mortal Kombat, a pesar de que es una serie de juegos y hay mucha nostalgia por las películas originales, de algún modo probablemente se puede seguir considerando una pieza de más nicho, ¿no? Nicho entre comillas, ¿no? Siguen siendo millones de pesos y miles de personas que fueron a ver las salas, así que no estoy diciendo que no sea un número considerable, pero comparado con la gente que quiso ver Godzilla vs. Kong, pues vemos la gran diferencia y el gran interés que hubo entre una propiedad y la otra. Pero pues bueno, con eso concluimos el top 10 de este fin de semana, del 15 al 18 de abril. Gracias por haberme acompañado en esta sesión y nos vemos aquí el próximo martes. Hasta luego.